Hola, hola, ¿cómo están? Vamos a cocinar pollo en salsa roja, se me antojó, con unas papitas de Galeana. Y como ya es un poquito tarde, llegué y yo en la mañana dejé descongelado el pollo, no se descongeló del todo, entonces lo tuve que descongelar y luego lo puse a hervir con sal, cebolla y ajo para que agarre sabor. Porque de otra manera, en el mismo sartén con una tapa se puede ir cociendo el pollo. Así lo hacía mi mamá, nomás lo tapaba y se cocía en su propio sabor, en su propio hervor, al tapado como a vapor. Y luego hacía, esto es chile californiano o chile nuevo que le llaman, el que se usa para las enchiladas. Con unos dos chilitos de árbol rojo para que pique. Y tenemos ya el arroz allá hirviendo. Un arroz duquesa. ¿Por qué duquesa? Porque tiene unos unas especies que le llaman de duquesa. Y aquí este es el chile, el de para hacer enchilada. Siempre hay que colarlo, amigos. Siempre hay que colarlo. Este es chile. Voy a hacer un pollo en chile rojo. Así caldudito, con unas papitas que le llamamos papa de Galeana. Son de esas papas miniatura. Aquí estoy colando el chile porque siempre lo tienen que colar porque es bien incómodo las semillas. Aquí, gracias a Dios, tengo uno tiene aquí todo. Voy llegando, fui a ver unos cabritos que me van a vender, que ya los compré para el sábado, para enseñarles a hacer el cabrito estilo Monterrey, México. Al carbón y a la leña. Pero ahorita estamos colando el chile de árbol. Este chile rojo es el que usan para las enchiladas, para el mor, para el pozole, para el, ¿cómo se llama el otro de puerco? El pozole de puerco, para el menudo. Y aquí hay. Y si a ustedes les queda mucha rebaba, todavía hay sabor, con el agua de que están hirviendo el pollo, pueden seguir colándolo hasta que quede completamente limpio. Aquí está la semilla, me salió bastante chile. Voy a hacer caldudito con unas tortillas de maseca a mano, porque no compré ahora maíz, amigo, no compré la masa. No me dio tiempo porque me fui para allá a ver el ganado. Y pues aquí estamos. Saludos a María Victoria. Saluda a Vicky hasta Bogotá. ¿Es Bogotá o dónde? ¿Medellín o dónde estás? En Colombia. En Colombia no comen ajil. Esto se llama ajil ahí en Colombia. Yo me acuerdo cuando yo anduve por allá, pregúntale a Rafa, tenía yo antojo de unas chuletas de puerco en salsa verde con tortilla de harina. Me creerás que le puse 8 tomates rojos grandes y tomate, no sé cómo le llamen. Le puse 8 y le puse como 2 chiles habanero porque no había del verde, había habanero y le puse 1 o 2, pero eran 8 tomates como para que no picara nada. No, hombre, pues ahí están las fotos todavía, ahí está Rafa en esas fotos, las tengo yo, donde están bien enchilados, nada más con 8 tomates, 8 tomates y un chile nada más. Y ya estaban enchilados. Miren, aquí está el chile ya colado. Miren, este chilito en frijoles, en nopales, en todo está riquísimo. ¡Esope! Le dije a Osme, déjale abierto. El arroz tiene que estar bien. Como una amiga de Monterrey, Cecilia, me dijo que ella no lo tapa, no tapa el arroz. Si no lo tapa el arroz, le echamos las especies en que ya vienen sobre, muy buenos, se los recomiendo. Y aquí, lo que no le pregunté a Cecilia, si es con la lumbre alta o baja. Media. Bueno, aquí me faltó agua, vamos a echarle un poquito del mismo caldo de pollo. Y me dicen que a media. Aquí está media. Y el arroz ya va a estar ahorita en 5 minutos. Ya huele riquísimo. Y el pollo también ya va a estar. Ahorita el pollo está por... con la tenaza.
Salud, mija, salud. Ya está vacunada, amigos, no se asusten. Aquí ya está el pollo, hay que cocerlo. Mi mamá lo cocía en vapor, en la misma charola. Miren, en la misma charola. Miren. Pero este ya está. Y las papas las puedo echar aquí para que se vayan suavizando. Pero como las voy a poner a hervir en el chile, se va a cocer, porque se va a poner a hervir. Mira, ahí está esto. Y ahí está el arroz duquesa. Le puse duquesa porque lleva una receta de Cecilia la duquesa. Mira, está delicioso. Y esto es rápido, rápido. En menos de media hora, ustedes ya tienen de cenar para el hombre, para la mujer, para el esposo, la esposa. ¿Eh? Ya le fuiste a decir, ya fuiste a despertar. Se me olvidaba que me había quedado poquito chile. ¿Qué? ¿El qué? Prende la tele, hijo. Y ya les digo, nomás se puso el chile a remojar para que dé un color bonito, no se hierve. Es chile con el que se usan los tamales, chile de árbol, chile de pozole, chile de enchiladas. Un saludo para Lady Enchiladas, que anda perdida. Allá cuando dijera un regio con los indios, dijera un regio. A ver, ahí está quién. Dice Cecilia que Deli, bueno, el arroz es el arroz a la duquesa, porque es receta de Cecilia, la duquesa de Hamburg. ¿De dónde? Que ya sabe lavar calcetines. Bueno, esto ya está rapidito, ya está esto. Rapidito, una manera de cocinar rapidito. Dijo Hilda María que ahorita venía. Lo que pasa es que Hilda María ahorita está en un proceso de aceptación, porque resulta que contrató a los mejores chefs y contrató a los mejores administradores de escena, porque tiene invitados. ¿Y quién creen que va a invitar? ¿Quién creen que va a ir a cenar ahí? Pues el que va a cambiar toda esa, ¿cómo se dice? Cuando mejoras la raza, resulta que tiene que quedar bien. Y contrató a los mejores decoradores, a los mejores chefs de la ciudad, porque hoy tiene visita para cenar. Ahorita me habló, dijo que ahorita venía. Quiere decir que le está yendo bien, están las cosas bien, bien ahí en casa. Creo que a Daniel hasta le sugirió que se bañara y se pusiera un traje, porque tienen una visita muy, muy esperada. Es el que va a venir a rescatar la raza. Es el que va a venir a rescatar, Danielita, si sabe. Bueno, es un amiguito. El frijolito le puse yo. Un niño bien, bien lindo, bien buena onda. Y tenía, hoy lo invitó a cenar. Y dijo, no, ¿cómo? Ellos son americanos, el frijolito. Dijo, no, ¿cómo voy a quedar atrás? Déjame contrato a los mejores chefs. Creo que sepas que hasta quería rentar uno de los salones de ahí del... que están en la Popla, ¿cómo se llama? Hilton. Dijo, no, y si lo hago en el salón, ¿cómo ves, Jerry? No, tienes que quedar bien, porque es el que va a salvar tu raza. O la va a mejorar, porque imagínate... un güero en la familia, pues tiene que quedar bien, frijolito, ¿eh? Tiene que quedar bien. Pero bueno, también se aceptan los panameños para otras gentes, ¿verdad? Pero de preferencia güeros. Dice por aquí Alex Gómez, ¿cuál hincha de duquesa? Hincha arroz de los chinos. No, ¿cuál chino? Mira, es de duquesa, burro. Mira, calientito. Mira. Este es un arroz duquesa y este es un pollo ¿cómo le pondremos al pollo? Un pollo al crimen organizado, porque va a ser rojo. Aquí tengo ya el sartén. Vete a cenar, burro, es lo que debes de hacer. Me estás criticando a este chef. Bueno, te digo que Hilda dijo que como quiera ahorita venía. Le mandé también a mi compadre y así que vete a cenar, burro. Y a comer arroz a la duquesa. Arroz a la duquesa. Y aprovechando que murió el príncipe Carlos, ¿es Carlos se llamaba? Felipe. Ah, Felipe, el príncipe Felipe. Bueno, pues ahora vamos a hacerle honor a su nombre. Le vamos a hacer este pollo a la duquesa. Para que vean que nos acordamos de él. Y
El burro dice que es un arroz chino de ahí de los chinos. No, burro, es un arroz duquesa. ¿Entiende? Y ya está el aceite. Vamos a ir sacando las alas, pero las alas yo les recomiendo que las colen en un colador, obvio, que las colen para que tratar de quitarle lo más que se pueda de agua. Mira, borro unas alitas bien suavecitas con un chile rojo, chile a la crimen organizado porque es color sangre, ya ves cómo está ahorita la situación. Que ponle que ya el viernes que fue el accidente del crimen organizado me quería atacar, pero no. Lo bueno que mucha gente me habló y me preguntó que cómo estaba, que si me habían hecho nada. Hubo uno que otro retractor que deseaba que me golpearan, que desearan que, porque, es más, hasta me lo desea porque me dice, ¿te van a golpear? No, señores, nadie golpea. Dice el burro, te voy a llevar a mi perro que le dé una lambidas al arroz y ahora sí va a ser un arroz. ¡Ah, por el duque! Fíjate que Alex Gómez tiene un perro bien feo, pero yo no sé cómo lo quiere todo el mundo. Bien feo, que lo quiere todo el mundo. Hilda se desvive por él, las regias, todo el mundo. Pero está tan feo el perro, le dicen se llama Duque, le pusieron Duque. Pero allá en México cualquiera le hubiera puesto solo vino, porque es de esos perros que no hacen caso, hombre. Y dice que lo va a traer para que lamba ese arroz, para que ahora sí sea la duquesa. Mire, por eso se llama la duquesa este arroz, mire. Mire, ¿ven cómo se ve ahí como que está formado en una corona? Mire. ¿Ves, burro? Mira qué rico el arroz este. Se está formando una corona. Bueno, esto ya va a estar. Vamos a bajarle bien bajita la lumbre para que se cosa la duquesa, no el duque. Bueno, y I'm sorry, Alex. No me esperé aquí el domingo porque tenía que ir a entregar un pastel, pero muchas gracias, Alex. A la familia Gómez, gracias por la invitación. Tuvieron una reunión para degustar lo que es el nuevo menú del restaurante Tequilas. Tequila. Ay, ahí sí se la bañaron. El tequila Modern High. ¿Qué es Modern High? Tequila, si ya. ¿Qué, cómo se llama, Alex, el restaurante? Tequila Modern High. Cállate. El tequila. Es el tequila. Nada de tequila Modern High ni nada de eso. ¿O cómo dices, Alex, que se va a llamar? Tequila Modern High. Ay, cállate. Bueno, es un restaurante. Y me invitaron a degustar lo que son los tacos, las ensaladas. Las ensaladas no tienen madre. Todas están deliciosas. Todas las que van a meter ahí son ensaladas de nombres muy raros que yo no conozco porque no siempre como ensaladas. Sí conozco ensaladas, burro, aunque no creas, pero... Pero muy rico, un platillo hecho y elaborado por la chef Ana González y Nacho González. No son familiares. Tienen el mismo apellido, creo, ¿no? Pero no son familiares. Y ellos van a ser los encargados de los nuevos platillos. Bueno, esto va a saltar, amigo. Así que... Pues nada, ni salto. Bueno, ese público que tengo se están riendo de mí, burro. Bueno, es que eso se trataba, que aprendieran ustedes que no saltan el aceite. Cuando lo haces con amor, ponle que estaba frío. Miren el pollo. Producción, por favor, luz, sonido. Miren, ahí está. Luz, por favor. Miren la salita. Este es un pollo a la... tengo producción, tengo luz. A ver, el burro me va a regalar una, dice ahí. Mazote Modern Cuisine. ¿Ay, qué? Mazote Modern Cuisine. ¿Qué es eso, burro? ¿Qué es tequila? Mazote Modern Cuisine. Cuisine. Ay, burro. Bueno, como quiera, va a estar con ganas la ensalada. Va a estar con... Oh, sí, muy buenas ensaladas. Ahí estuvimos degustando, degustando el sabor de las ensaladas elaboradas por una chef. O sea, aquí no hay con que Petrita la contraté de cocinera. No, es una chef. Y tuvimos a la degustación. No me puedes pedir porque me empezó a llover y andaba con el carrito
chiquito y dije que ahorita me lo va a voltear aquí en Bajel y algo así. Y lo que pasó fue que me vine rápido, burro, pero muchísimas gracias por la invitación. Estuvo sensacional. Más que nada compartir con tu familia siempre es muy grato. Y ya te digo, pues esa fue la degustación ayer y luego tenía que ir a entregar un pastel que tu tío en Londres que ahí me hizo, que fue una sensación. Y ahorita mira, unas alitas riquísimas. Aquí se deja en el aceite dorar un poco. Se dora un poco en el aceite para que se hagan cafecitas. Después se le echa el aceite. Saludos a Vanessa Vitela. Ahí está tu patrón. Dice mesote. Pues ahí pusiste tu mesote. Mesote Modern Cuisine. Y luego me pones mensote. ¿Quién mensote? ¿Qué es eso, Alejandro? Por favor. Allá en México se hubiera llamado el Rincón del Burro. Aquí se va a llamar Mesote Money Cuisine. Ay, Dios santo. Bueno, esperen muy, muy pronto porque va a ser lo que sí me dijo que le puso así, que se va a llamar así, que porque va a ser el restaurante más moderno que existe. Porque va a tener elevador, va a tener terraza. Terraza hecha para eso que nadie lo ha hecho. Pero lo más importante de esto es que los alimentos van a ser elaborados, inspeccionados por una chef profesional. Yo creo que en los restaurantes mexicanos o latinos siempre hay, nunca hay un chef, siempre hay los muchachos, los cocineros, que lo hacen bien, no voy a decir que no. Pero, pero en este caso, el restaurante Tequila Modern Menton Cuisine va a tener una chef. Yo creo que dos o tres chefs. Creo que va a tener una ensalada, una de... La vez pasada tuve la oportunidad de ir a tuve la oportunidad de ir al... ¿Cómo se llama? Tuve la oportunidad de ir a la degustación de la cena. Unos platos. Desgraciadamente me tocó en cuaresma, donde no comía carne. Y los platillos, la mayoría tenía carne. Y por eso no los pude probar, pero con lo que fue marisco, presentaron creo que un salmón bien rico, un pescado bien rico. No pudimos, también creo que Alex no pecó, también no comió carne, nomás Migdalia, Lady Fuego. Pero estuvo muy, la presentación muy bonito, los platillos, todo estuvo sensacional, todo estuvo bonito. Y ahora fuimos a lo de las ensaladas, la que me perdí porque ahí no me invitó el burro. Fue a la de desayuno, porque a veces es medio lioso, no invita. Fue a la de los desayunos. Los desayunos va a haber pancakes, va a haber mucho postre, va a haber muchas cosas para los niños. Va a estar sumamente buenísimo este restaurante Tequila Cusi Menson, quizá que Mother. Entonces, ahí estaba la famosa Julie, que llegó con Cuquina. Estuvo muy padre. Así que miren, el pollo lo cocemos primero con sal, cebolla, ajo y agua para que hierva, se cosa por dentro. Posteriormente lo pasamos a la vasija con aceite, lo escurrimos bien, lo pasamos con aceite para que se dore y empiece a agarrar ese color cafecito. Y el arroz duquesa se prepara con unas especies muy europeas. Y ahora es la receta de Cecilia Charles. Y ahora ya está esto, le voy a agregar unas papas de Galeana. Estas son las papas, nosotros le llamamos papas de Galeana, aquí le llaman, no sé, estas son papitas, mira. Se le agrega y sabe delicioso, una lista y unas dos tres papitas para que llene. Y las papitas de Galeana, nosotros las cogemos aquí, no, papa de Galeana, Papa de Galeana. Esto es lo el burro dijera que son papitas nomás, pero son papas de Galeana. Que por cierto me sorprendió probar en las ensaladas tomate de ese fresadilla que nosotros lo conocemos. Es tomate fresadilla en la ensalada. Delicioso, yo no podía creerlo. Dice por aquí, Graciela, un saludo, Alex.
Tequila Mother Cutie. Tequila Mother Cutie. A ver, tradúceme, Cecilia. Tequila Mother Cutie. Tequila moderno, cocina, cocina moderna. Ah, bueno, porque tienen una, tienen, vas a tener dos o tres chefs, ¿no? Va a estar muy bueno, a ver, va a estar muy bueno. Está muy bueno, mire qué bonito color está agarrando la talita. Ya nomás es para sellar y posteriormente, yo porque tenía ganas de alita. Y ahorita fui a Mississippi, a Bajelia, a un rancho, porque el señor me vende cabrito, me contactó, dice que me vio en uno de mis videos y que supo que era de Monterrey, donde comió un cabrito y me ofreció. Fui, ¿y qué creen? Compré 4 cabritos, 2 vivos y 2 muertos. ¿Por qué? Él me va a matar los 2 chiquititos, porque quiero hacer ganado ya con mi compadre, el muchacho Alegre. Imagínate, Ale, si pudiéramos meter borregos ahí en tu casa, nos corren junto con el Duque. Si al Duque, muy a vos te lo aceptan, ¿no? Y yo voy a ayudar con Chivas ahí. Le voy a regalar uno a Junior, para que lo tenga ahí, que grite todos los días. Miren, ya le eché la papa, que le damos yo de Galeana. Es nada más para que agarre el sabor del pollo. Y esto huele riquísimo, huele riquísimo. El chile yo lo molí con cebolla, le eché la mitad de una cebolla y le eché 4 ajos, porque es el que le da el sabor. Ahorita este pollo, antes de que yo le eche la salsa, yo les recomiendo que le echen un poquito de orégano, el que se usa para el menudo. Es el que le va a dar sabor a este, ahorita va a ver qué rico huele. Un poco de orégano, y la sal, aunque el pollo cuando lo hervi tenía sal, yo le eché sal, pero le podemos echar un poquito aquí, salecita, para que agarre sabor. Le vamos a echar pimienta. Vamos a echar pimienta. No, hombre, a mí se hace que me voy a cocinar ahí al tequila cutie mother. O mother cutie, no sé. Bueno, al tequila, hombre, ahí. Estas son comidas. Bueno. Aquí ya está el pollo, ya nomás le voy a echar el chile, que hierva, y listo, amigos, listo. Miren qué rico se ve el arroz duquesa, ya está, está delicioso. Los frijoles en bola todavía no están. Yo quería frijoles en bola, esa es la huevona, se le llama huevona esta. A ver, dice, ya llego, campeón, véngase, Tadeo. Tadeo Navarro dice que ahí viene su silla. Vente, tráete a tu mujer, si se la antoja, aquí hay, mira. Alitas guisadas, lo podía haber hecho en la cazuela, fíjate, la cazuela sabe riquísimo. Esto ya está, ya nomás hierve el chilito que le voy a echar y listo, campeón. Esto ya está, tortillas de maseca voy a hacer, nunca hago porque no alcancé a ir a comprar la masa, pero hoy los voy a hacer de maseca para que vean qué delicia, qué rico se ve esto. En lo que el pollo hierve, ya van a estar la maseca. Bueno, aquí está. Ayer hice esta salsa, pues no la hice, la cocí para hacerla, para comerla con tostadas, todas las tostadas que mandó el tío Rola de Monterrey, pero dije, el hambre es canijo, más quien la aguanta, y me la aguanté, no cené, nomás se quedó ahí la salsa, y dije, voy a hacer unas tostadas como las que come mi hermana Chela allá en Monterrey, riquísimos, con una salsita, con bastantito ajo. Miren el pollo, qué rico, miren el pollo. Hasta parece que está hecho la plancha. Ah, pues aquí está la tenaza. Así debe quedar el pollo, doradito. Mira. Porque es el que le da el sabor al guiso. Yo aquí ya le puedo echar chile, pero yo quiero que se dore un poquito. Ya por dentro están cocidas porque las puse a hervir. Dice Graciela. Tere está haciendo chula en salsa verde. Chuleta en salsa verde. Yo quería hacer eso. Creo ya está... Se me olvidó llegar a tu casa. Que la... Es 2840 Pie Colony. Mero enfrente del Toro Loco. Del Toro Loco tú no salías. Tú no salías del Toro Loco. Bueno, sí, te sacaban. No, el Toro Loco mero enfrente, campeón. Mero enfrente. Mira más qué chulada de brillo de alita. Mira más. Mira, Tadeo. Tadeo, no te puedes perder ir a probar ahora que abran el restaurante Tequilas. Modern cuisine. Cocina moderna, hombre. Pero bueno, yo creo que ese va a ser el lema. Pero realmente es tequila, sucursal, Olive Branch, o si va, es Bajelia, no sé qué es para allá. Es Mississippi, un restaurante único en su construcción, porque va a tener
elevador, va a tener elevador. ¿Ok? Dice por aquí, Tadeo, ahí está. Qué rico se ve. Sí, está bien rico, mija. Y un arroz de receta de Cecilia, porque yo lo tapaba, le dejaba el agua. No, cuando hierve mucho, también es una receta buena. Cuando empieza a hervir bastante, se le baja bien bajito y se tapa. Y con el mismo calor, el mismo vapor, se va a cocinar y se va inflando. En el caso de Cecilia, la receta sale entero el grano y no sale esponjado. Y pues obvio, no se deshace. ¿Por qué? Porque sale bien entero. Esto es bendito el señor. Y si pague la luz, traigan la tele, hija. Bueno, así es. Ahora vamos a echar el chilito. Vamos a echar el chilito. ¿Dónde está la cuchara? Bueno, si no la encuentro, vamos a agarrar otra. Por cuchara no puedo. Bien. Vamos a arrimar el plato donde tengo la salsa para no ser chorreadero. Mira. Nada más qué rico se oye. Se me olvidó avisarle al padre Caín. Si está viendo el video, padre, I'm sorry. Yo le dije a la señora Nelly que la avisara, seguro no le dije. No se crea, padre Caín, no le diga a Nelly. Ah, sí, está en clase. ¿No hubo misa ahora? Sí. ¿Sí? Miren qué rico, qué chulada. Ahora, ya que puedo coger el plato, vamos a echarle todo el chilito, porque de eso se trata, que quede así. Si tenemos masa, les recomiendo que le pongan bolitas de masa a este guiso y va a salir riquísimo. Bueno, quiere decir que va a venir visita, ya se me cayó la cuchara. Y... vamos a limpiar aquí. Así que esto ya está, amigos. Esto ya está. Vamos a revolverlo. Fíjate, el arroz duquesa ya está. El pollo, como dije que se llamaba, al crimen organizado, ya está. Crimen organizado porque es rojo, parece sangre. Pero está tan rico, agarra un tono naranja. La receta de Memo, que me dijo que el chile, el de menudo y el de las enchiladas, no lo hierva. Mi mamá me enseñó a hervirlo. Pero Memo me enseñó a que no, que se deja remojando. Y pues sí, yo lo dejé remojando. Y miren qué bonito color agarra, miren. Agarra un color naranja. Sí, este es el alitas con las papitas de Galeana. Ahí está. Y por acá tenemos el arroz duquesa. Ah, duquesa, pues eso me decía el burro por duque. Así que con tortillas voy a hacer una salsita rápidamente. Y voy a hacer tortillas de maseca. Porque fíjense que cuando uno tiene antojo, no importa que sea trabajo o no sea trabajo. Lo importante es de que lo haga. La salsa la voy a hacer media machucada, no la voy a hacer molida. Esta salsa te puede servir para tostadas, que a mí me encantan las tostadas, como a mi hermana Chela. Aquí le eché mucho chile, pero como dice por ahí, es para Miguel. La salsa no es para que no les pique, es para mí, para tostar. Y el que le gusta el picante, pues que agarre salsita. Así que la salsa ya va a estar, se le echa un poquito de agua, de la misma que sirvió, muy poco, se le echa sal, que no falte el ajo, y por supuesto cebolla. Por acá tengo cebolla, por acá tengo ajo. Mira, para que sepa rica la salsa. Esto en menos de una hora ya está la cena, o sea, yo no entiendo cómo no hacen las mujeres a sus maridos. Ahí está, cebolla, ajo. Los ajos están grandísimos. A ver, ¿quién anda por ahí? Dice, es chile colorado. Sí, nosotros le llamamos acá, bueno, acá se llama chile nuevo o chile californiano. ¿Sí? Ahí está, cebolla, un poco de agua, como que le hace falta más agüita.
Dicen que mi hermana Chela se avienta para la salsa. A mí me gusta mucho hacer la salsa, pero la habanera. La habanera con tomate de lata, sabe bien rico, y cilantro. ¿Sí? Aquí esta tenía tapa, pero invité, ya ven que la cocina de Jerry Flores es para que todos vengan a cocinar. Invité a una amiga y pues se le chamuscó, no sé qué le pasó. Ahí está la salsa y así, media machucadona. La echamos en un topper de una vez para cuando la guarde el refri ya tenga, miren la salsa, qué rica, miren. Espesa, sí quiero que se vean los pedazos. Esto se llama una salsa machucada nada más. Ya el arroz ya está, el pollo está hirviendo, miren. Y ya, esto ya está. Así que, pues bueno, espero que les haya gustado. Pollo en chile rojo con arroz de duquesa. Un saludo para todos. Un saludo para todos. Muchísimas gracias. Dios me los bendiga. Y no se olviden de esperar la gran inauguración de Tequila Modern Cuisine. Ay. Ok, va, chao. Dios me los bendiga.